Hola, 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 muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más de Por un puñado de juegos. Bienvenidos hoy miércoles, cuando son las 3 de la tarde aquí en Paraguay, las 9 en punto de la noche, Allende de los Mares. Un saludito a todos los que estáis por aquí. Y, oh, un espectador. Ahora de repente éramos 4, 5, 6. Bueno, un saludo al que está, o a los que no me miden, vete a saber. Y hoy tendremos una edición muy, muy especial, porque por fin vamos a poner algo de Super Nintendo. Pero, como siempre, ya sabéis que en el programa de los miércoles lo que toca es más bien un recorrido de juegos, no de máquinas. Entonces, hoy vamos a dedicarlo a todos esos juegos de Super Nintendo que se quedaron en el tintero y que, nada, no salieron al final. Por A o por B, quedaron cancelados y se quedaron por ahí volando, por ahí volando. El primer juego del que vamos a hablar. No, evidentemente el contador de espectadores no está funcionando porque marca uno y aquí estáis chateando como 4 o 5 personas. Así que bueno, mentira podrida, me está fastidiando. Y eso que no es un contador de esos del OBS, como los que usa José Luis, es el del Twitch Studio, que se supone que debería funcionar. Pero bueno, lo dicho, hoy betas y juegos cancelados de Super Nintendo. Vamos por el primero, que es justo del que estaba sonando la música ahora en las cuenta atrás. Esto se llama Apocalypse 2 y es un remake segunda parte del Mega Apocalypse o Crazy Comets, que salió en Commodore 64, en Spectrum, por Martek. No sé qué les habrá pasado por la cabeza para hacer una nueva versión de este juego, porque es un juego muy simple, basado en un arcade muy simple, que le da una vuelta de tuerca a los asteroides, pero tampoco penséis que se rompe mucho la cabeza, vaya. Vamos ya. Ahora, eso sí, la música, que la música original era de nada más y nada menos que de Rob Hubbard, está absolutamente versionada de la hostia aquí por el señor Mike Clark. Por suerte suena durante todo el juego, porque es una pedazo de música. Es una especie de mezcla entre punk y asteroides. Joder. Jodío, jodío. No se puede poner el joystick. No lo había puesto aún. Ya tardó. A ver. Ahí. Ahí están. Ya.
Este, la música es como la hostia, ¿eh? ¡Nosartia! Se ha suscrito 2 meses. ¡Oh, qué maravilla! Gracias, Nosartia. ¿Pero qué os parece? La música es... ¿Sabéis cuánto dura la música? Flipad, dura 15 minutos. Atención, vamos a ver este qué tal. Este es de 1994. Es una adaptación del famoso juego de mesa video Atmosphere. Vete uno a saber lo que puede salir de aquí. Me vuelo plataforma genérico. Think you can win? I think not. I rule this game. Sospecho que la voz va a ser lo que ocupe más de este cartucho. ¿Y? Dios mío. Podrían haber hecho un poquito más grande el mapa, ¿no? Me pica el culo, por eso me lo he rascado. Efectivamente, he aquí un absolutamente genérico plataformas. Gracias, Gabri, gracias. Todas las collaborations, ya sabéis que son siempre bienvenidas. No hay música y buena ambientación, por lo menos. No sé exactamente qué pintan estos soldados. Cabrón. Hacia ahí esa bala. Ah, no, una bala para coger nada más. Qué poco charm tiene esto, por favor. ¡Sorpresa! ¡Me escondo! A ver si hay algo... ¡Oh! Si nos encontramos con algo un poco menos genérico que esto. Avanzando, ¿verdad? ¡No! ¡Eh! Pues es una fase. La caída al abismo es una fase. Si me voy a otra fase, ¿puedo? Sí, puedo.
Seguimos con las fases genéricas. Aquí hay la escenificación de un 85 en superjuegos. Taco Panza, esto es Atmosphere, basado en el juego de mesa. Igual no voy a esperar a la puñetera plataforma. ¿Eh? Ups, algo me dice que aquí se terminó lo que había hecho del nivel. No llegó a salir Rescorsa. Mira. Alguien escribió con el Mario Paint ahí. El que llevaba un VHS, exacto. Otro edición en. No. Este nivel no está hecho, ¿eh? Un poquito nada más. Para hacerse una idea. Encima me deja clavado aquí, joder. Bueno, yo creo que en vista de que hemos caído en las zarpas de una programación a medias, podemos pasar al siguiente. Un siguiente que en una situación normal no lo pondría. Pero como estamos en estos tiempos tan rosados, vamos a ponerlo, hombre. Ahí está Barbie Vacation Adventure. Y Gabriel GP79 se ha suscrito. ¡Muchísimas gracias! Ahora mismo tenemos 12 suscritos al canal. Mola. Venga, al susto. ¿Dónde vamos? Venga, a Wyoming, a Iowa, a California, a Texas o a Florida. Os dejo elegir. Oh, gracias, Gabri, que dice que reparten entre los dos mejores canales. Oh. La playa. Bueno, no por nada, pero las músicas son buenas. Está hecho por Software Creations, lo cual, ¡ay, Dios mío! Venga. Vestidos para la playa. ¿Por qué los juegos de Super Nintendo todo parece que carguen? ¡Hola, Ken! ¿Qué es esto? ¿Un hidden object? ¡Un point and click! De encontrar cosas. ¡Cuánta alegría! Me acabo de largar de la fase, así, espectacularmente. Feraz, venga. Yo juego siempre cosas raras, lo hago por vosotros. Porque sé que son juegos que nunca en la puñetera vida vais a jugar. Que sí, que ya sé que me ha escondido cosas, macho. Bueno, a ver. Abre la puerta, tía. Suponemos que estamos en la Dream House. ¡Cuánta peña hay aquí, macho! Y qué poco se mueven. Encantó Barbie, lo siento. ¿Qué tenés que decir de la música? La música es cañosa.
Definitivamente el que más trabajó en este juego era el músico. A que este. ¡Oh! ¡Acerté! Viene Florerito. Va a decir que hay más cosas que buscar. Me gustaría irme de... Vamos a ver otra parte del mapeado. ¡Nos largamos! Suponemos que no sean todas las fases iguales. Venga. Vamos a... Texas, está claro que va a ser un asunto de caballos. Vamos a Texas. Que sí, mujer, que ya me va bien este. ¡Qué gráfico más raro! ¿Por qué de repente es como si estuviera digitalizado? ¡Qué dificultad! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Ay no! ¿Ahora hay que volver? ¿Por qué? Esas nubes son bonitas. Bueno, es peor el otro juego de Barbie. El que llegó a salir es peor que este. Pero a lo mejor es que debieron vender tan poco que se replantearon sacar este. Este está completo tanto en Mega Drive como en Super Nintendo. O sea, lo cancelaron, pero a lo bestia. Muy ratos de Demon, sí, pero en raro. Ya está. Y que dependiendo del caballo... A ver. Es lo mismo. Con la misma castaña. Bueno, yo creo que no es necesario ver más Barbies. Ahora, este es muy curioso. El Batman Revenge of the Joker, yo no sé si os acordáis, salió para NES, es un pedazo de juegazo de Sunsoft, pero luego en Sunsoft America decidieron que sería buena idea portarlo a los 16 bits. Entonces, le encargaron... A, por un lado Software Creations para Mega Drive y por otro lado a Icon Simulations de hacer las versiones de 16 bits. La versión de 16 bits de Mega Drive es una patraña, lamentable, pero bueno, había peores juegos en Mega Drive. Desde luego no llegaba ni a la suela del zapato a la versión del primer Batman de Sunsoft. Pero... está la versión de Super Nintendo, que si la de Mega Drive pareció mala, por lo menos la de Mega Drive llegó a salir, esto ni siquiera se atrevieron a sacarlo. Atención con el primero de los Batman lamentables.
El de NES es uno de los juegos más espectaculares de NES. La música, la versión de este, le hizo David Whittaker, yo no sé, en horas muy bajas. Comparad con el Batman Returns de Konami, de Super Nintendo esto, por Dios. Y la música es lo mejor, ¿eh? Está pasable la música en realidad. Recordad más mala. En realidad recordad la de Mega Drive, que es una desgracia. Pero es como una versión descolorida y desangelada de la de NES. El de NES directamente es uno de los mejores cartuchos que hay para la consola. Y esto es esto. Esto es... No es que esté la Super Nintendo desaprovechada. Es que es mucho peor que el de NES. En todos los sentidos. De hecho, casi parecen gráficos de NES. Repintados. Lo hacen peor porque este está hecho por yankees y el otro es japonés, del equipo principal de Sunsoft. Esta cosa, encima, nunca tuvo sentido ya en el original que Batman disparara. Casi parece que hubiera sido otro juego recorchutado. Basura caliente, next, venga. Si este Batman es lamentable, imaginaos este Batman. Que, bueno, está muy acabado, pero tenéis que ver lo que era. Que es de Software Creations y que es conocido en el circuito de betas como el Shit Batman. Atención, porque los gráficos no tienen desperdicio. Nadie sabe de dónde salió este Batman, ni en qué iba a salir, pero... ¡Por favor, mirad esto! No tiene música. No creo que hubieran mejorado mucho las cosas. ¡Mirad qué cosa más infame, por favor! Vamos a hacer una música Batman aquí. Mejor un ragtime así. Es el Batman de la serie de los 60. En serio, ese uniforme es el de la serie de los 60. Batman. Solo me falta ahora que me den la bomba y que la tenga que ir a tirar a cualquier punto del agua. Encima, joder, cómo les cuesta morirse a esta peña. Entendéis lo del Shit Batman, ¿eh? Está completamente justificado. ¡Dios mío, el Joker! ¡Dios mío! Bueno, eso es problema de beta, supongo. No estarían hechas todas las animaciones. Pero es que ni que...
No, no hace falta ni que se molesten. ¿Y ahora qué? La la la. Ese fondo no está terminado, mira. Esa luz mola. Pero es que es a bobo en cuero. O los enemigos muy grandes o el vamos muy, muy pequeño. Todo tiene un tamaño considerable, pero equivocado. Mirad esta animación de puñetazo. A ver. No. Qué pena que la pausa. Oh, entro dentro de la casa. ¡Ah, no! ¡Se terminó! ¡Joder! Pesadilla con vamos. Venga, otra cosa lamentable de High Tech Expressions. En realidad, High Tech Expressions se quedaron muchas cosas por publicar porque esta peña se fueron a la quiebra. Así que bueno, espera, voy a abrir la ventana que... Me están dando unos calores con semejantes bodrios. El siguiente susto se llama Beethoven the Second. Madre mía, ¿esto qué es? ¿Música en NES? Bueno, esto suena a Super Nintendo, por lo menos. ¡Eh! Por algún motivo me recuerda al Paperboy, pero en perro. Ay, no teníamos que ladrarle a la caniche. Ataca con wifi, sí. A ver. Ese debe ser para la caniche. Sacudirse no sé para qué es. Saltar y ladrar. Bueno. A cada uno hay que hacerle lo correspondiente. Están bien, pero bueno, no creo que sea necesario alargar la agonía perruna. Aquí otra cosa más de High Tech Expressions. Como digo, estos cerraron con una cantidad bastante considerable de juegos a medio hacer. Los mismos del Beethoven que acabamos de ver. Taco Panza dice que no se decide si era mejor, peor el perro o la música. Apuesto por otro plataforma genérico. Pudo entender por qué este juego no salió. Bueno, este no está mal, ¿eh? Genérico. We'll be right back.
poquito por lo menos las cosas. Acabo de matar a un duende de Harry Potter. Entre esto del Bubsy. Dejarás empezar de ahí, ¿no? Sí. De algo, pero decía que el personaje está creado por Howie Mandel y me suena a dibujante, por lo menos. Uno pasa de nivel cuando se sube a la mano. Ve cuando pasa la pantalla. ¡Eh! No, si al final va a ser hasta pasable este. Pero teniendo en cuenta todo lo que me he puesto de High Tech Expressions, hasta ahora este es el mejor. Una ducha. Aquí no me puedo tapar con el gato en esta fase. De hoy de Por un puñado de juegos. Muerto estoy. Cambio de juego. Bueno, este, la verdad es que algo habrá pasado. A lo mejor el hecho de que la película pinchara considerablemente. Todo el mundo pensaba que Congo, adaptación de la novela de Michael Crichton, iba a ser un nuevo Jurassic Park. Pero la verdad que la película era flojita por tratarla amablemente. No tenía nada que ver con el libro, que es un pedazo de libro. Y la verdad que fracasó en taquilla estrepitosamente. Y los juegos fueron cancelados, por lo menos los que no tenían tanta confianza en el mercado. Pensemos que esto ya es a finales de los 90 y creo que las únicas versiones que se salvaron fueron la de Saturn y la de PC, pero la de Mega Drive y la de Super Nintendo perecieron. Y aquí tenemos la de Super Nintendo, desarrollada por Visual Concepts, muy en la línea de lo que eran los juegos de Jurassic Park de Mega Drive, calcando el modelo. Está en la prefase. Esto no estaba en Mega Drive.
lo mismo sigue la película. Esos son los que se mueren y se van a buscar a esta peña. Eso era una pseudo intro jugable nada más. ¡Ah! La primera injugable fase. Aquí a palmo. ¿Os suena a Jurassic Park de Mega Drive o no esto? El FX Fighter no llegó a ver ninguna beta. Tuvo las listas, por supuesto. Iba a salir con Chip FX. Yo creo que el nombre inicial era de ahí. Luego se quedó en una cosa de PC nada más. Me ahogué. Es como la fase del Army Moves de las lanchas, pero en isométrico, igual de jodida la cabrona. Música mola, ¿eh? Ahí como que quiere sonar algo. ¡Eh! ¡He encontrado un atajo! ¡Ja, ja! ¿Para qué cuando me ha servido coger una vida así? ¡Ay! En fin. Vamos a cogerla otra vez. Pero con más cuidadín, más lentos. Bueno, venga. Nah, dejo de jugar porque siempre voy a coger la vida y siempre voy a continuar y bueno. ¡Atención a esto! ¿Qué cuerno es esto? Esto lo rescató la peña de Pico, que sacan cualquier cosa que encuentran por ahí, y se vendió en Super Nintendo, pero no llegó a salir. Se llama Corn Buster. ¡Atención! Cazador de maíz, de mazorcas. Que es todo el juego. Hola. ¿Qué narices tengo que hacer aquí? ¿Esto es el juego? Ah, ahí está el mapa. Dios mío, era tan pequeño. ¡Eh! ¡Madre mía! Quiero salir. Plataforma genérico 3, 2, 1. ¿O no? ¡Hey! Zoom innecesario. ¿Qué es esto? ¡Cuerno, un Devilish! ¡Un clon del Devilish!
¿Qué tendrá que ver con la mazorca de maíz esto? Qué europea es la música, ¿eh? No se pueden girar aquí los... No, es como Levelis, pero no puedo girar. Nuevo seguidor, Budcres. ¿Qué tal? Me acabo de dar cuenta que no tengo marcador de nada aquí. Ni de seguidores, ni de suscriptores. Vaya, hombre. Muy melancólica, ¿verdad? Muy como para hacer una canción de Eurovisión. Javi seguro que le encontraba letra bien pronto a esto. A ver. Vamos a intentar agregar. Bam 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 bam. Entonces tengo ahí alerta a objetivos. A ver. ¿Dónde? Ahí. ¡Hala! Ya está. Por lo menos la meta de suscriptores. Bueno, esto puedo sacar ya, ¿verdad? Pues supongo que será todo el rato igual. A jugar por la pantalla. Aquí otro plataforma genérico. Dorkey. Suena genérico ya. En efecto, veamos qué tiene que aportar esto. Nada. Es un conejo con cara de muy mala leche. Yo no creo que sea una buena persona. La música está mutando a house. ¡Ah, mira! Eso ha estado bien. Un poco de Sonic el puercoespín. Cabronas, pero largaos ya. Sospecho que no es necesario continuar jugando. Ahora uno extraño, no sé exactamente qué es. Esto es un juego de Electronic Arts que también quedó cancelado. Se llama Eurit. Suena como... no sé. ¿Criptomoneda o qué? Me está asustando ese trueno. ¡Eh!
Ese logo ha molado y mucho. ¿Por qué será que el 99% de los juegos que estamos viendo son europeos o yankees? ¿A qué? 3, 2. ¿A qué va a hacer zoom eso en el momento que elija? ¿Apuestas? ¡Ay, no! Fallé. Your destination. ¿Qué es esto? ¡Eh! Begin. Bueno, como un Salomon's Key o parecido. Is now it. Player one is now it. Is victorious. Mm-mm. Raro, pero no tiene mala pinta, ¿eh? No, no manejo dos iguales. Es pantalla para dos jugadores, pero es de esos juegos que siempre tienen la pantalla para dos jugadores activa. Cuatro flags, venga. Begin. Player one is now it. Dios mío, que me gana demasiado rápido, qué cabrones. Seguramente para dos. Habría sido una cosa divertida, ¿eh? Aquí hay uno que las dos betas me parece que son completamente distintas. Esto es curioso. Esto iba a salir por Accolade. Se llama Fire Team Rogue. Y vamos a ver qué tal. Chipi chum chum chum. Fea sonaba la música de Super Nintendo cuando sonaban en mono. Qué diseño más infame de personajes, ¿no? A ver. ¿Qué es esto? ¿Un Gyros? Qué raro es esto, por Dios. Por lo menos es variadito, pero siendo horrendos los colores. No sé por qué llega a la fase y se va.
Algo hice mal. A lo mejor al darle enter. ¡Qué horrendo! Un afterburner mal. Bueno, ¿sabéis qué? fuera. Este, la verdad es que sí me dio pena que no haya salido. Porque es una adaptación de recreativa. De recreativa japonesa, pero hecha en Europa. Lo cual no deja de ser curiosón. Pero la recreativa era una pedazo recreativa. Nada más y nada menos que el Gun Force de Irem. A ver qué tal estaba en Super Nintendo. Estos juegos, si os acordáis, son los... las gérmenes de los Metal Slug. En más serio, pero... convence, ¿eh? ¿Cómo me subo? Inercia infame en el salto. Si no, tiene demasiada inercia, es lento todo. ¿Cómo me subo? Ahí. Es de Beach Studio, o sea, es... no es japonesa la conversión. Es lento, ¿eh? Es que la máquina es una bestiada. La máquina es más bien para convertirla en a Saturn o por ahí. Este está resultón, pero vaya. We'll be right back.
metía helicóptero en las narices. Fácil de esquivar esto. No, no dije nada. Sí, en cualquier juego te da tiempo de esquivar esto, ¿eh? Bueno, ahora un juego de coches, más o menos. Este estaba bien, la verdad. Este llegamos a hacer la review en Superjuegos y le habremos dado un 85, seguramente. Que le envuelve, envíe de vuelta a Atlus, ¿eh? Ojo. Alguien no envió de vuelta a Atlus y gracias a eso tenemos el juego volcado. Venga. Aló, soy Yogi. Este no tiene sonido, una pena. Porque la idea no estaba mal del todo. Es un super sprint. Pero con los personajes muy bien animados. Las cosas como son. Unos frac con furros, exactamente. Gana el Capitán Cavernícola. ¡Oh, Yogi! ¡No estás llegando a la meta! ¡Ha ganado Maguila Gorila! ¡Maguila Gorila! Sí, está bien, ¿verdad? Está súper bien hecho. La verdad, como las cosas como son. La idea es un poco estúpida, pero... ¿A quién se le habrá ocurrido un juego así? De carrera con... Esto corriendo. Pero oye, o sea, están muy, 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 muy bien animados. ¡Atención! El bicho rosa este, que no me acuerdo cómo se llama, está en... ¡segunda posición! Acaba de hacer el imbécil. Se quedó ahí. Está por delante del...
toca a ti el oso Shogi. Hola, Shogi, tienes que ganar. La misma pantalla, sí, porque no ha ganado antes. Bueno, este que os voy a poner ahora tiene fama de infame y lamentable, y es uno de esos juegos que todo el mundo, bueno, habla de él, pero nunca en buen sentido. Esta cosa se llama Hong Kong 97. Atención. Ya. ¿Qué os parece el escándalo? Ojo, quieren. Encima de propagandístico, de Happy Software, son japoneses. Dios mío, la música. Me encanta Tianmen, la canción va diciendo. Dios mío. Oh. Me han matado. Me han matado. No me jodas. ¡Qué puñetera tortura! ¿Qué hay que hacer? Esquivar a la gente nada más. Dios mío. ¿Qué es esto? Una hora de título de crédito para... ¿Hay algo más que hacer que esquivar a la peña? A ver, no hay que tocar a los comunistas. Así es. A ver, intentemos una última vez. Ya que mencionan a los Redmen. No, hay que esquivar a todo Dios. Dios mío. No, 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 no pienso seguir jugando a esto. Ahora para no sé, para que respiremos un poco. Este que es un pedazo de juego y por desgracia fue cancelado. Este beat'em up llamado Iron Commando. Me he quedado a gusto, sí, era. Un brawler al más puro estilo Commando. De hecho, igualito, pero italiano. Esta gente que se ponían. ¿Este sí que llegó? Yo lo tengo aquí como cancelado, pero no sé. El Legend mola mucho. Lo siento, está abriendo el navegador. Ay, ¿por qué tuve que abrir el navegador? ¿Sabes qué? Voy a cerrarlo. Voy a mirar la Wikipedia. Pero ahí está. ¡Go, go, go! Los gráficos son un poco extraños, pero no está mal, ¿eh? (Risa)
Por supuesto, el habitual tres sprites y yo. Ahora voy a investigar qué pasó con este exactamente. Pues parece que salió, pero en Japón. Y curiosamente no es un juego japonés. Exacto, en Europa no salió. Así que no vamos tan desviaditos. ¿Cómo mola ese coche? Mola mucho lo del... ¡Ah! ¡Espera! ¡El coche tiene energía! Si no lo destrozo, ¿va a salir saliendo peña o qué? Ahí. Sí, ya te he leído lo del auricular, pero bueno, siempre puedes escucharlo otro rato. Dime que normalmente atiendes a la gente en el bar con los auriculares puestos. Joder, qué desconsideración al cliente, macho. Es muy Punisher, ¿verdad? Entre ese el Captain Commando. Ah, hombre. Bueno, este es el Iron Commando, no está nada mal. Hacemos una pausita de unos segundos, os dejo con el siguiente puesto y enseguida vengo. Voy al baño.
Bueno, vamos a ver el siguiente. De la Peña de Iguana. Este directamente se llama Jeff Shoten Up. Así que es muy prototipo de alguna que otra cosa que estarían probando esta peña. Ahí se cerró la puerta ella solita. ¿Qué es esto? ¿Un Alien Breed? Mirad. Sí, un Alien Breed. Este parece habría sido interesante seguramente. Qué amiga, por Dios. Me ha cambiado el fulano. No sé si tiene un objetivo esto o solo uno pasea disparando. Pero a lo mejor habría estado bien, ¿eh? Apunta a buenas maneras este. A pesar de estar tan mudito. Alien Breed mal. No, pero de Iguana, Chesaes. Iguana siempre es bien. Danger y no pasa nada. Bueno, no sé. Podría haber estado mal. Bien, perdón. Este es curioso. El Jelly Boy fue un juego que no sé ni siquiera si llegó a salir en Europa. A mí por lo menos me gustaba mucho. Tenía un personaje central que recordaba al uno de la familia Brava Papá. Se podía transformar en distintas cosas, en objetos y tal. Era una plataforma muy original y con una banda sonora muy muy buena. Por algún extraño motivo, tuvo mucho éxito en Japón. Y en Japón se pusieron a hacer una segunda parte exclusivamente japonesa. Aquí tenéis el Jelly Boy 2, que encima sabéis por quién está programado. Ahora veréis. Creo que está meada esta bien. Bueno, no lo pone, ya os lo digo yo. Es de Game Freak. Los señores del Pokémon hicieron esto. En Mega Drive también tuvieron un juego que quedó cancelado, que también era de ellos. Parece que su futuro era Pokémon. Puyo de arcade, mi mamá.
este tiene pinta de buen juego, ¿verdad? Pinta de Konami, sí, un poco, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Este, ya veis que no todos son bodrios. Engancharse, ¿eh? Bueno, el mejor, creo yo, de todos los que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Este también es un juego que dio muchas vueltas. Salió en Amiga, salió en TurboGrafx, pero se quedó en el tintero en Super Nintendo y Mega Drive. También es un juego que puntuamos en todas las revistas y que en teoría tenía que venir con una gafa en 3D. Es un juego parido por Loriciel y con música de Chris Hulsbeck, que imitaba un poquito al Turrican, pero es jodidísimo. To, 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 to. Y que Javi... A Javi le hizo letra a la música en la primera fase. No salió el de Super, no salió el de Mega Drive. Esta. Atención, vamos a hacer... La música es la leche. Pero ese scroll extraño... Javi siempre dijo que esta música parecía música del Festival de Eurovisión. Yo, que siempre quise a esa mujer. La 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 la, ya no me acuerdo más, pero empieza con el... Yo siempre quise... ¿A qué cuadra? Es festivalera a tope la música. Siempre quise a esa mujer de su querer. Tenemos que grabarlo alguna vez. No, que Hulsbeck nos demanda. Que este nos está con tonterías con la banda sonora. Uy, a lo
mejor me... ¡Ojo! Acabo de caer en la cuenta. A lo mejor me silencian esta parte del vídeo. Por ese tema de la música de Hughesbeck, vamos a ver. Ojalá no. Pero si me jodieron con el R-Type, me pueden joder con esto. No, en realidad él no es el pesado, él es súper buen rollo, es su gestora de derechos de autor, la puñetera, que incluso silencia el audio en los video on demand de Twitch. Ya os contaré. Aquí tenemos otra cosa rara de Altron. Altron... Solo de la consola, es al Game Can y de sacar juegos sin licenciar. Y esto encima ni siquiera llegó a salir. Ya son malos los juegos de esta gente que salen. Imaginaos los que no salen. ¿Qué es esto? ¿Como un Lolo? Sí. Exactamente como un Lolo. ¿Y salgo ya? No. Espera, que metí la pata. Ya, nada más arrancar. A ver. Tengo que hacer algo raro al empujar. No, pero no es eso, cuerno. Bueno, ¿sabes qué? No vale la pena, esto tiene una pinta lamentable. Aquí un juego inspirado en un cómic. En un cómic de DC. Que no salió en nada. No salió en Super Nintendo, no salió en Mega Drive. Era muy al estilo del Killer Instinct. Absolutamente Killer Instinct guiado. No me gustan los juegos con gráficos renderizados. Muy igual, ¿verdad? Mega Drive habría sido el primero, porque no teníamos un Killer Instinct. ¡Son manta de hostias! Lobo, que está bastante más completo que el de Mega. Aquí estamos peleando contra Santa Claus. O Kris Kringle. Salían en el cómic. Es personaje de DC, Santa. Bueno, ese Santa en gallumbos. Gente, ¿verdad? O sea, ya creo yo que ya estaban horas bajas aquí pensando más en los 32 bits que en otra cosa, y supongo que por eso se habrá quedado
canceladito este lobo. Este no tengo ni la más zorra idea de lo que me va a salir, porque no tengo ni pantalla capturada. Vamos a ver este Merwars. Merdawars. Saludito a los 19 que me estáis viendo. Casi las 10 y media de la noche. Uy, este no sé si funciona, porque este es un juego para las gafas de realidad virtual de Super Nintendo. A ver si por lo menos me hace una demito. El puto Aquaman. No logramos moverlo. Y sigo sin lograr moverlo. Bueno. Consta que he visto vídeos en YouTube. Quiere decir que de alguna manera se puede mover esto. Otro que yo estaba convencido que había salido. Desde luego salió en Mega Drive, salió en Amiga, salió en PC. Pero el de Super Nintendo se quedó ahí. Y bueno. Fue... Lo bueno que tiene Level Select. Fue reviveado en todos lados. Venga. Un nivel que no se vea normalmente. ¡Oh! Esta ya no tiene ni música, esta fase. Ah, sí. Con el motor ese de hacer churros de David Perry. Mira, esos tirones del scroll me mataban a mí. Y pensé que se llevaron 90 y tanto todos estos juegos. De Perry es el de Mega Drive. No sé si el de Super Nintendo lo programó él. La música es del impostor de Tallarico. Vaya uno a saber si las hizo él. ¿Visteis que no se mueven los enemigos en esta fase aún? Pero el scroll es bonito, ¿eh? A ver, vamos a poner... Mira, uno pasa de fase así. ¡Qué bonito! Ya podrían estar así toda la versión que tengo. Hasta que se crashee. No, creo que necesito resetear ahí, ahí. Vamos a poner el primer nivel. Suponemos que es el que está más completo, ¿verdad? Esta es la primera. Que no se mueve la peña aquí, Dios mío. Bueno, algunos sí. A nivel de scrolls es bonito, ¿eh? Es bastante más bonito que el de Mega Drive. Pero la verdad es que de todos los juegos de McDonald's que salieron en esa época, el que menos me gusta es este. Me quedo antes con el de NES
O incluso el de NES, que es la versión Amiga. Y bueno, y el de Treasure. El de Treasure me gusta. Las cosas como son. Aquí tenemos otra cosa más de high-tech. Madre mía, ¿cuántos llevamos? Esto es de Mickey Mouse. Hola, soy Mickey. Esto había salido en PC, creo. Un día de descubrimientos con Mickey Mouse. Como le ponga 54, va a flipar este. 8 más, bueno, 8 más. Mucha cancelación en el 94 porque entraron las consolas de 32 con todo. Y bueno. O sea, el típico de toquetear. ¡Vamos a descubrir cosas! ¡El armario! No es casi más miedo esto que los descubrimientos con Michael Jackson. No, Artia, pues sí. Una sorpresa para más adelante. Es frenético el juego, ¿eh? Ya tengo el hueso. Toma. Oh, simula una aventura. Lo cancelarían para que nadie le diera un infarto, ¿eh? Ahora vamos a regar las plantas. ¡Oh! ¡Margarita, crece ya! Hace una cantidad de cosas automáticamente y yo no le he dado ni al botón de la margarita. ¡Oh! Pensad la tortura que tenía que haber sido para Visual Concepts, que son los que están detrás de alguno de los Desert Strike. Tener que hacer esta cosa. No hay 10. Oh, qué frustre, ¿no? Bueno, es bonito, está bien hecho. Yo creo que para el público objetivo sobra y basta, macho. ¿Verdad? Yo tuve la santa paciencia de hacer un especial de juego de Mickey Mouse para el blog. Creo que como 50 juegos analicé. Y bueno, y ese por supuesto estaba. Otro juego extraño y también esponjoso. Mr. Bloopy Saves the World. Qué obsesión con los slimes. Es entre bonito y feo esto. No sé qué opinar. ¿Qué es esto? ¡Un puzzle! ¡Espera, espera, espera! ¡Qué un puzzle! ¡Sí, es un puzzle! ¡Venga! A ver... Necesito azul. Ahí está. ¡Es un Tetris! Mm.
metí la pata, no, aún no. Ahí metí la pata. No, no metí la pata. Curioso es esto. Es otro estilo Mickey. Oye, pero está curioso. Este. Qué curioso es este juego, por Dios. ¿No os dan rabia cuando la música de Super Nintendo suenan así como en mono, como si estuvieran sampleadas mal? Creo que uno no se puede equivocar básicamente, ¿eh? Aquí yo pensaba que había más peligro meter la pata, pero no cae una ficha que no sea necesaria. Es como una música digitalizada, ¿verdad? Suena, no sé, un desaprovechamiento de canales, de todo. Seguramente habrá sido algo que hayan inventado los yankees, como el driver Gens de la Mega Drive. Bueno, me parece que basta ya, ¿verdad? Basta, basta de este. Bueno, uno que en Super Hot nos molaba mucho era de Ocean, pero lo iba a lanzar de Sales Curve. Hicimos la review. Es el Mr. Tuff. Atención, que la musiquita es de Alistair Brimble. Anda que no hay diferencia de sonido aquí, ¿eh? Tengo la sospecha de que a lo mejor esto puede haber empezado siendo un juego de Hunchback. Jodido. Que no puedo con el caracolito. Joder, me han cortado. Bueno, buena pinta tiene, ¿verdad? Aquí otro que salió en Mega Drive, pero
Virgin canceló la versión de Super Nintendo. ¡Muhammad Ali Boxing! Who's the heavyweight champion of the world? ¡Uy, madre mía! ¿Qué le pasa? Tiene un poco de Parkinson. ¿Por qué elegí Ali contra Ali? Ya me está dando muy mala pinta esto. Pero que muy mala pinta. Pero que muy, muy, muy mala pinta. Comparado con el de Mega Drive. No tiene sonido. Pero es horrendito comparado con el de Mega Drive. Claro, ese... Podrían haber hecho un modo 7 el fondo, en vez de hacerlo en 3D, porque se mueve como el as aquí en Super Nintendo. Les habría costado mucho menos moverlo, habría quedado mucho más suave, en vez de tirar de procesador, que es justo el punto débil de esta consola. Dios mío. ¡Nuevo seguidor! Nuevo followercito Gadmaster 73. Eso mismo. Gracias, voz IA. Bueno, no hace falta seguir viendo. Ya habéis visto lo que es. Pasable. Aquí tenemos uno de cochecitos de Europress, que tenía la licencia del Network Q Rally. Y bueno, sacaron versiones en todo lo que les dio la gana. El modo 7 era un poco timo, pero daba el pego y ahí habría quedado muy bien. En ese caso, ¿verdad? Europress es una agencia de noticias. Pues era una editorial. Es una editorial. O sea, no sé si existe en realidad. La música empezaba muy mal, pero se va arreglando de a poco, ¿eh? Hablando de modo 7... Ah, no, no es ni modo 7. ¿O sí? Se haya quedado a medias. No me extraña. Aquí tenemos otro de esta peña italiana de Arcade Zone, que también se canceló, pero también se lanzó posteriormente en el 2013. Lo lanzó el Super Fighter Team. Esto es el Nightmare Busters. Y lo va a sacar nada más y nada menos que Nichibutsu o Nihon Busan. Me molan los diseños de esta peña. Me molan.
Arcadero a tope. Por algún extraño motivo me recuerda al Electromechanical Toy de Gaelco. Los diseños, ¿verdad? Qué jodido es el cabrón. Sí, los liberaron. Creo que los de arcade, los de Super Fighter, terminan liberando casi todo. Willow, Three Wonders, si es Wonders o Wanderers. Pero es bonito, en serio. ¡Qué jodido que eres, cabrón! Aquí yo creo que mucha gente fue la víctima de la reconversión de las prioridades de mucha peña. Este, por ejemplo, también lo lanzó Pico Interactive en su momento. Y curiosamente se lanzó en Amiga. Y quedó cancelado para Super Nintendo. Un juego de Millennium, uno de los últimos juegos de Millennium. Sí, lo desde el James Bond, yeah. Pero de Dama Designs. Está chulota la música, ¿eh? No le pega ni con cola, pero mola. Sí, no es arte, como dice, que te cancelen un juego acabado, tiene que joder de lo más grande, seguro. Otro plataforma genérico. A las 3. A las 2. A la 1. El No Limits, pero ese sabéis que se usaba. ¿Qué matamarciano que tiene esa música, verdad? Un matamarciano de Super Nintendo. A ver. ¿Qué dicen? Me salí del planeta. Venga. Sí, metal algo. Exacto. Además de poder ver el mapa completo,
¿Cuándo llega alguna fase, macho? A lo mejor es porque está en beta. A ver. ¿Cómo mola esa transparencia del... eso? ¡Qué bonita! Aquí estamos en el... en el absoluto... generiquismo. Aunque esto parece una tienda... en la que evidentemente puedo comprar la tienda entera. Y otra música del japo. Ah, tendré que probar. Pues yo he jugado solo la versión con el No Limit. Aquí ya veis este. ¿Qué deciros, verdad? Genericus Plataformius. Noventaris Genericus Plataformius. Madre mía, ¿cuántos de estos habremos hecho la review por ahí? Este salió en Mega Drive, salió en Jaguar, salió en PC, pero no salió en Super Nintendo. Y oye, no estaba mal. La verdad que los últimos de US Gold quedaron muy bien. Español, vamos a poner en español. Este era una especie del World Rally de Gaelco. Ay, que había que parar ahí. En la autoescuela y estoy haciendo nada, el idiota. El de Neo Geo también se quedó sin salir. O sea, no, salió. El Neo Drift Out, hay un Neo Drift Out en Super Nintendo. Se parece. Hombre, no, espera, que voy a salir de la autoescuela esta. No, esa no era la intención. ¿Qué es? Estoy haciendo nada. Reset, macho. ¡Hombre, estamos un seguidor de llegar a los 350! No está nada mal. Quiero un 10% nada más de suscriptores. ¿Será? Algún día lo lograré, a lo mejor. Venga, vamos a hacer... ¿No me puedo saltar esto? Joder. En Mega Drive y el otro no empezabas con esto. ¡No, seguidor! ¡Ya tenemos... 350! Hemos llegado al primer. Venga. Ahí me levantan la banderita.
Fue un poco coñazo esto. ¿Qué te ganaste por ser 350? Nuestro más efusividad. O sea, nada. Este, curiosamente, la única versión que se lanzó es en Mega CD. Tiene música cantada de Geoff y Tim Follin en Mega CD. Aquí ni siquiera tiene sonido, tiene una música, pero ni siquiera la llegaron a poner. Está basado en un cómic. Ahí se nota. Es un beat'em up. Ahí ya veis. Otro genérico. Es Shazam, no, es Prime. Pero... sí, sí, un superhéroe que se llamaba Prime. Pero muy genérico, como podéis ver. Es de Software Creations. Muy al estilo de los juegos de Spider-Man que hacían para Super Nintendo. Parece muchísimo a Shazam en realidad. ¿Por qué es tan oscuro esto? Moríos ya. Venga ya. Pero dejadme avanzar. Eso se da lo que hace el sonido, ¿eh? Porque es lo más oso del mundo jugar un beat'em up. Venga, primo de los Battletoads. Estoy acordando de la recre de los Battletoads que puse el otro día. ¿Cómo molaba? ¡Qué pasote recreativa! El viernes tendremos, además de una nueva edición del Music On, dedicada a uno de los grandes clasicazos de Sega, tendremos un programa dedicado a la PC-98. Así que preparaos, porque me parece que me voy a tener la obligación moral de poner los dos rombos. Os podéis imaginar por qué. El Puxi, que también salió en Mega Drive, me es muy extraño que haya que haya tal cantidad de juegos que la versión de Super Nintendo se quedó ahí en el limbo y salió la de Mega Drive. ¿No os es curioso el tema? ¿Cómo juego? Carga, descomprime, lo que cuerno sea que haces. Pick up como. La música me encantaba de este. Si supiera cómo coger la ostra. ¿Por qué tienes esta detección? Todas las versiones tenían esa detección tan extraña de todo. No, me voy al mismo nivel. Bueno, ya lo conocéis, es el Bugsy. Bueno, en fin. Otro que también salió. Este salió solo en Amiga. Yo ni sabía que Titus había pensado en una versión para
Super Nintendo. Este es un pseudo Sonic que en Amiga estaba bastante majote. Aquí cambiaron toda la pinta de los gráficos. No tiene sonido aún. A lo mejor habría estado bien, ¿eh? Los juegos de Titus, la verdad es que en Super Nintendo se esforzaban, por lo menos a nivel gráfico. Como puedes ver, rapidillo soniquero. No tan rápido como el Speedy González, pero vaya. Bastante. La 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 la. ¿Qué de nuevo, viejos? Zanahoria. El único conejo al que se le revela las zanahorias que conozco. Es bonito. Está bien. ¡Eh! ¿Por qué no salgo? ¿Tengo que recoger más pastanaga o qué? Sí, está la salida cerrada. Está bien el scroll, ¿verdad? Venga, otro juego de coches sospechoso. Que no sabemos que nos va a salir por aquí. Rally, the final round of the World Rally Championship. Mientras sea mejor que el otro que hemos puesto antes, me conformo. Ay no, que va a ser el mismo. Con otro nombre. Vamos a ver si es el mismo. Sí. La música es la misma, macho. No, 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 no. ¡Bú! ¡Bú! Otro que es una pena que no haya llegado más que aquí es este famoso prototipo del Rayman, que se empezó a desarrollar en Super Nintendo. Por muchos años hemos creído que el Rayman había empezado en Jaguar, hasta que no hace mucho se descubrió esta beta. No se puede hacer prácticamente nada. Este salto no estaba en el de en el acabado, ¿eh? El wow. Eso que se hincha. Yo creo que no se puede hacerlo mucho aquí. Pasa el anuncio con guitos. Sí, bueno, ¿verdad? No sé si hay más cosas que se pueden hacer aquí. No creo que mucho más. Otra cosa desconocida. Reactor. A ver, ¿cómo reaccionamos a esto? Argonaut. ¡Hombre! Argonaut tenía cosas por ahí perdidas. More fun than a packet of dry toasted peanuts. Dios mío. ¿Será con chip? No. ¿Qué es esto? ¡Por Dios! Mejor que se hayan dedicado al chip Super FX, la verdad. ¡What the hell! ¡Qué cosa más fea! No creo que esto sea, haya sido del otro Che, el de Argonaut. Un cerebro. Che San, casi eres tú, ¿eh? No vale la pena ver más. Venga, un hockey perdido de la mano de Dios de Radical Entertainment. RHI Roller Hockey 95.
Con eso terminamos a la R y nos vamos a ir a la S. Obvio. ¿Qué liga de mala muerte sería la liga RHI? Good evening and welcome to RHI 95. I'm Rod Phillips. Por lo que parece... quiero jugar. Dime qué es. ¿Entrenamiento? No me jodas. Ah, no, ahí. Anaheim wins the draw. Takes a long shot. Shot high. A nice hit by 21. Pasable, con comentarista al estilo los de... ay, ¿cómo se llaman de Mega Drive? Sports Talk Football. Está bien, como los ISS de Super. Long shot. 18. He shoots. No es el de EA, pero no está mal. He shoots. A great club save. Tiene un poco el baile de San Vito los jugadores. The shot. Long shot. He falls. Pasable, pasable. Bueno, otra cosa que se le quedó a Cean por ahí de una película: La sombra de Shadow. Esa película con Alec Baldwin que a mí la verdad me gustó bastante. Muy al estilo Tim Burton. Black Soska, bona nit. Venga, Fins després. Aunque sea indiferido youtubero. El malo era el descendiente de Genghis Khan. Nada menos. No, hoy no hay solo chustas. Hoy son cancelados de Super Nintendo. Juegos que no salieron. Aquí hay un poco de todo. Las chustas son para los patitos feos. Esos son una vez al mes. Muy en la línea del Batman de Konami, ¿eh? Aquí quisieron clonar. Como si quita el gran Jonathan Dunn, se nota. Sí, el de la música del Robocop. El mismo. Y de Platoon y de... está un poco jodida la versión. Faltan animaciones, como podéis ver. No sé si habrá sido el típico juego multifase de Océano, o habrá sido Brawler todo el rato. Ahí está el señor. Atributo. Muchos atributos tiene ese chico. Bueno, como este ya sabemos a lo que venimos. Next. Shadowhawk. No sé qué es. No sé qué es.
estudio. ¿Más brawler genérico o plataforma genérico? Apuestas. ¡Uy, qué feo! ¡Oh, Spider-Man camuflado! Suena por un canal nada más, ¿os habéis fijado? ¡Qué decepción! No, no, suena solo por la izquierda, no sé por qué. Mira que esta música no parece mala, pero joder, porque tiene que sonar por un lado. Sí, es que son muy pequeños los gráficos de este, no sé por qué. Y aquí tenemos uno tan genérico de la gente de Razorsoft, que eran los que convirtieron los Storm Lord y eso a Mega Drive, que se llama Shooter. Yo no sé si en algún momento esto pensaron que podía ser un juego o es un ejemplo de, no sé, de algo. No tiene efecto de sonido. Es a dos jugadores, eso me queda claro. ¿No puedo matar al otro? No, qué pena. No, definitivamente esto es algo que se hizo en 10 minutos. No digo 10 minutos, pero... una tarde que se aburrían. Una tarde que se aburrían, dijeron, vamos a ver cómo nos podía salir un matamarcianos. Y luego a lo mejor siguieron probando y dijeron, ¿cómo nos saldría un juego de coche visto desde arriba? Y aquí está este Racer. Solo que este me mola, ¿qué quieres que te diga? Los coches son muy feos, pero esto prometía. Muy amiguero. Parece el de Rally. Oh.
Oye. Acojonante. Muy bien. Muy bien, señores y señores. Aquí tenemos otra cosa rara. Rara japonesa. Y es raro que tengamos algún juego cancelado japonés. Este es... en prueba de TV3 salía Carlos Sainz jugando un juego que sacaron de rallies para ordenador. Aquí al Carlos Sainz. Y bueno. Está bien. Pobre hombre. Esto se llama Spellcraft y es de ASCII. Habrá jugado a ese que os puse de... El único que se parece a World Rally en ordenador es el de DDM. Esto es feo. Mirad qué cosa. ¿Qué me parece algo convertido de ordenador? Uy, esto es muy, muy última o por ahí, ¿verdad? Es el Immortal, o la segunda parte del Immortal. El escenario es distinto, pero a que suenan las peleas, pero sin sangre. Oh. ¿Puedo hacer yo algo más de levantar los brazos? El Immortal no sé si es de Naughty Dog, Chess. El juego que era de Naughty Dog era el Rings of Power. Me han matado, no. El Immortal es de Will Harvey. Will Harvey es el autor del Sunny Golf. Aquí el que... Yo sé que en el fondo lo estabais esperando. Yo sé. Yo sé que todo ha sido para llegar a este juego. Steven Seagal is the final option. Está muy roto, está muy roto. Y nos quejamos del Pit Fighter, Dios mío, es que esto es... Y ni siquiera es él. Bueno, pero habrá cobrado. Ay, cuerno que es para arriba. Espera. Allá. ¿Qué hago? Ya lo he colgado. Ya he puesto cómo pasar, ¿no? Ahí. Es peor que ver un juego de MACD. Joder, Content Magic, Dios mío, es que... Bueno, es que si va a pagar una... Si le va a pagar a Steven Seagal, ya... Haz un juego con cosa digitalizada, ¿verdad? Pero...
El maldito cáncer que trajo Mortal Kombat, señores. Porque Pit Fighter tuvo tan poca relevancia que ni siquiera lo cuento. ¡Ay! Venga. ¡Ay! Tuvo muchas versiones, pero en realidad tengo que volver, no me jodas. ¡Ja! Dios mío, ese salto. La música para PCF Peor de Game. Estabais hablando del Trash Rally. Pues mirad aquí uno cancelado que iba a salir por Accolade y que es una adaptación de un arcade de Neo Geo. Bueno, Neo Geo no esta versión precisamente, pero de Visco. Y es el Super Drift Out. Quiero entender esa digitalización, Dios mío, qué feas, qué mal hechas. Para poner esto, mejor no lo pongas, macho. Viva la resolución, ¿verdad? Joder. La misma música de la... Esos juegos que ni Dios pagaba por nada aquí. Pero bueno, este ni siquiera llegó a salir, ¿no? Pero bueno. Si os esperabais que esto no estuviera hecho en modo 7. Podría no haberlo hecho en modo 7. La música es para matarle a alguien. Tiene que haber gritos. Biodramina de Game. Sí, no voy a hacer otra vuelta porque de momento estoy en ese límite. Otro que salió en todo, pero en todo, hasta en lavadora, como dice Che Saez. Pero no salió en Super Nintendo. Mira por dónde. No sé si salimos ganando, perdiendo o qué cuerno. Tu-tu-tu. Tru-tu-tu. Salió en el primer Music Con que nos marcamos. No se ve, espera. ¿Por qué? Venga, vamos a dejar que haga la demo. ¡Huevo! Soy un yonki tocando la flauta. Esa música es nueva. Nosartia dice que esa fue una de las primeras ROMs que se bajó. ¿Te gusta el Shadow of the Beast? La música está curiosa, es como remezclada. Esta versión la hizo Probe. Y bueno, Probe.
No sé, Electronic Arts habrá decidido lanzarlo solo en Mega Drive. No sé si habrán vendido tanto. No, pues salió en Master System, salió en Game Gear, salió en Lynx. No creo que hubiera mucha exclusividad, la verdad. Más bien es que no les terminó de convencer. Solo espero que Probe haya cobrado, por lo menos. ¿Los enemigos son distintos? Tiene un lag terrorífico el control. Y no es mi control porque ahora lo tengo por cable, así que... Me gusta la especie de remix. Sería para ponérselo a los amigos pobres que no tuvieran amiga. O sea que era uno de los juegos preferidos de Marcos. Oh, eso mola. Solo que el dragón no se mueve. ¡Suficiente! Otro de esos que nosotros hicimos la review, estábamos convencidos que salió... Bueno, en realidad yo creo que salió, pero con otro nombre. Nada, venga, vamos al siguiente. A otro juego lamentable de superhéroes que, gracias a Dios, se quedó por ahí. Superman Unfinished Version, más claro el agua. ¿Se puede jugar o solo vuela por ahí? Ah, no. Joder. ¿Es para demostrar el scroll o algo así? Este seguro que es una demo que le mandaron a alguien porque en realidad no hay nada que hacer aquí. ¡Vuela, vuela! ¡Tarira, tarira, tarira! ¡Vuela, vuela! Pues era todo. Otro que también lo puntuamos y se quedó por ahí, se quedó por ahí. Sylvester and Tweety. Estos estaban chulos, por lo menos de animación, ¿verdad? Luego ya a la hora de jugar... ¿Otro? ¿Se puede hacer algo en este? No. Es una proto para sacar captura. Para sacar captura un poco... Mira, mira. Mira qué hermosa galería de personajes de la Warner Bros. Esto es una producción de la Warner Bros. Para la televisión. Vamos a ver qué nos podemos encontrar con un juego de Tarzán, señores, de Tarzán. Pues no sé a qué me preguntas por Sansón, no tengo ni idea. No sé, no me deja empezar. Oh, buena beta. No, no es Tarzán de Disney. Es Tarzán el original. Otra cosita de... Fijaos, esto era en Microprose. ¿Quién se va a imaginar que Microsoft... Microprose, perdón, iba a sacar un jueguito de plataformas estándar que también se quedó sin publicar en Mega Drive y se quedó sin publicar en Amiga y se quedó sin publicar en Super Nintendo? O a lo mejor solo estaba creado el menú, ¿eh? O a lo mejor necesita algún emulador parcheado para que funcione, o una ROM parcheada. ¡Qué feo el Goblin ese, por Dios! ¡Oh! Somos todos felices viendo la música, escuchando la música.
A ver qué tan completa está esta versión. El MDF está muy enterito. Soniquero bonito. Cabeza de lata. Se quita el Lister Rimble. Está muy chula, está muy bien. Hombre, una tubería. ¿Tubería Sonic? Pues sí. Tubería Sonic. No está mal, plataforma europeo imitando las plataformas japoneses. Bastante estándar. Copiando descaradamente en algunas cosas a Sonic. Pero bueno, no está mal. Y nos quedan 5 juegos. Ahí tenemos un Tom y Jerry, distinto al que salió. Esto jamás me convenció ni un solo juego de Tom y Jerry. No sé a vosotros. Uy, qué feo ese Tom. Pero el Jerry no está mal. Estos son runners. Es azul, sí. High Jump Jerry. Me parece que por mucho que cambie el nombre, aquí estoy igual. Au!
Nazca. Bueno. Buena animación. Parecía medio completito. Este que vamos a ver ahora es una vergüenza. Pero por suerte, solo tuvimos que sufrir la vergüenza los usuarios de Mega Drive. ¿Vosotros os acordáis de un clasicazo de la hostia de Commodore 64 y de Amiga llamado Turrican? Que salió el Turrican 1 en Mega Drive y luego el Turrican 2 misteriosamente se convirtió en Universal Soldier. Bueno, pues en Super Nintendo, por suerte, se quedó sin publicar. Encima es que tiene la música del Turrican, madre mía. Que... indigno, porque encima está programado por una peña que se cargaron el juego original. Las músicas suenan a PC, a Sound Blaster. Mira qué cosa más lamentable. Por no hablar de las digitalizaciones. Por suerte, luego hicieron los Super Turricans en Super Nintendo y arreglaron este desaguisado. Atención, porque teniendo, bueno, la puñetera cantidad de botones que tenemos, además del botón de salto, tirando hacia arriba saltamos. ¿Para qué cuerno necesito yo eso en Super Nintendo? Salto hacia arriba. El mismo mapeado, es como un hack, pero lamentable. Por no hablar del zapateado que es la música. A ver, un segundito, que me llaman. Bueno, vamos a ver qué tres juegazos nos esperan para terminar. Primero, un juego de fútbol de Hudson, pero desarrollado por Probe. Virtual Soccer, encima... ¡Qué originales que somos! Virtual Soccer, ¡buah! Ningún juego va a tener un nombre tan impactante. Solo que Virtual se usa para todo. Por lo menos... Venga, así ya va bien. Oh... Atención, porque juega Carmen. En España juega Carmen. Sea el apellido, ¿no? Pues no sé por qué. Me parece el Striker. ¿A vosotros? ¡Que te muere!
Hombre, lo camillero. Ahí, ahí, portero chulón. Maneras de aprovechar el tiro. A ver si es virtual. ¿Tiene cambio de cámara o algo? Vamos a ver. Bueno, pues es un juego bastante pasable. ¿Qué queréis que os diga? A ver. No, no tiene cámara, por lo menos. No, a primera vista. Y vamos a ver un juego de Sunsoft que también se quedó por ahí aparcado. Es de Software Creations. Es curioso como la gente de Sunsoft confiaban mucho en equipos no japoneses. Y bueno, y así salían algunas que otras cositas. Aunque, por ejemplo, las cosas que les hicieron Iguana, que eran los Aero de Acrobat, estaban bastante bien. Estos Wild y Coyote Revenge. Y eso evidentemente no estaba muy terminado. Debería rotar o algo, porque venga, carga. Como una segunda parte del juego del Correcaminos, que sí salió, supongo yo. El cero, sí, cero de Kamikaze Squirrel. Hombre, este... Ah. Tengo algo para empujar esto. ¿Eso qué es? ¿La velocidad? Tengo marchas. No, tengo que subir por el maldito campo de minas. O entrar al agujero. No sé. Y vamos con el último. Otro de Argonaut. Este sí parece que se puede jugar, por lo menos. Nombre X. Yo no sé si el juego se llamaría X o se llama X porque ni se molestaron en ponerle nombre. Aquí tenemos. Es una especie de Battlezone. Una demo técnica de chip Super FX a lo mejor. Walker, a ver. Tanque. Raro. Y bueno, señores y señores, yo creo que con esto ya hemos visto todas las cosas que por lo menos tengo yo por aquí, que se han quedado en el tintero y que no llegaron a salir
en Super Nintendo. Hay muchas otras que hay por ahí que están catalogadas y que no se han rescatado. Por ejemplo, hablabais del FX Fighter, del FX Skin, de muchísimas, muchísimas que de a poco van apareciendo y se van rescatando. A lo mejor más adelante haremos otro programa. Y desde luego, yo sí quiero dedicar un programa por lo menos a los juegos sin licenciar de Super Nintendo. Por lo menos para que nos riamos con esos juegos de Sonic, de Tekken, esas cosas infames que salen. En especial, bueno, los que son, los que no tienen delito ya son los de NES y tal. Pero por lo menos nos vamos a reír un poquitito con estos. En los juegos cristianos, yeah, los de Color Dreams y compañía. Eso sacamos un poquitito en un programa medio, no sé si os acordáis. Pero bueno, hasta aquí ha llegado nuestra diversión de hoy. Han sido en 12 segundos, 13 segundos, ya vamos a hacer las 3 horas. Espero que os hayáis divertido con todo esto. Acordaos que el viernes tenemos Musicon y PC98. Así que el programa del viernes, dos rombitos. Ya, por si acaso, por lo que pueda salir la PC98. Que nunca se sabe lo que pueden salir de esas consolitas japonesas. Muchas gracias a vosotros por haber estado aquí. Lo dicho, nos vemos el viernes. Ya sabéis que si os podéis suscribir, os podéis suscribir. Los que no, pues no hay ningún problema. Nos vemos el viernes y tenéis, como siempre, cosas subiditas en YouTube toda la semana. Así que podéis ir viendo por lo menos las secciones que se ponen aquí. Y bueno, y ayer pudisteis disfrutar otra vez, uno, disfrutar de los patitos feos en el canal de YouTube. Lo dicho, saludos, que paséis bien. Ah, y si queréis suscribiros al canal de YouTube, a ver si llego a los 1000 suscriptores de una bendita vez y me vuelven por lo menos a activar la publicidad o lo que sea, porque antes me costó 2 años juntar 100 euros, ahora ya directamente está todo congelado desde que bajaron el mínimo de peña requerida de seguidores para el canal. Lo dicho, nos vemos el viernes. Os espero aquí en el blog de The Punisher recauchutado. Saludo, pasad lo que os queda de semana bien y divertido. Los que estáis en las vacaciones, bañaos mucho, no os paséis con el sol, jugad a todo lo retro que podáis. Hasta el viernes. Chao, chao.